Fernanda Callejón confesó cómo fue reencuentro con Fernando Gamboa. María Fernanda Callejón habló con los socios del espectáculo en una extensa entrevista en la mañana del 13 y habló principalmente de su flamante relación con Fernando el Negro Gamboa. El exfutbolista que la reconquistó 30 años después su primera relación. Me escribió el negro en enero, lo primero que me dijo fue qué lindo negrita. Verte en familia, empezó contando la entrevista. Luego, añadió, nosotros. Cada uno persiguió su sueño. Estuvimos un año y medio de novio, conozco a su mamá y a su hermana, él viene de un pueblito muy pequeño. Arteaga. Él se casó, estuvo 30 años con su única mujer, tuvo dos hijos. Tras ser consultada acerca de si habían hablado en esos 30 años, Callejón explicó, no. Yo después de él me puse en pareja con Guillermo en el 92. Nosotros estuvimos en pareja desde el 90 hasta el 91 y pico. Sí, él empezó a jugar en Boca en una época, fui a la cancha, me enteré que se había casado y que estaba muy feliz. Pasó la vida y no registré y cuando me escribió lo hizo en un contexto de familia. Cuando subí el comunicado, de separación, él me había escrito un montón, pero buena onda y no de libidinoso. Explicó y hablando en profundidad tiró una frase que hizo ruido entre los presentes, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. La actriz declaró, yo siempre digo que en el momento en el que él me escribió. En enero, que después nunca más le escribí, no lo registré, cuando subo el posteo de que estaba complicada él sí me mandó un mensajito de necesitas algo. Pero yo venía cruzándome con su hermana que vive a 30 pies de casa. Ahí nos empezamos a escribir, él todavía vivía en Rosario porque dirigía a Newell's. Hoy te puedo decir que hubo un reencuentro completamente familiar, me animo a decir que es un amigo. Declaró Callejón. Un amigo con derecho a roce, acotó una panelista y ella cerró diciendo, depende de qué roce. Punto. Coma dejando espacio para la suspicacia y la imaginación.